¿cómo están? Este es el primer video que tenemos en el canal. La idea de este canal es poder compartirles a ustedes pues tips que les sirvan para viajar, darles un poco más de información sobre las rutas cercanas a Ciudad de México y pues bueno, tal vez más adelante algunas pues un poco no tan cerca. Ya estamos listos para salir, son más o menos las 7 de la mañana, ya se están preparando todos, estamos terminando de revisar las motos, que no nos falte nada y bueno, comenzaremos con el viaje. El día de hoy visitaremos Zimapán, que es un pueblo que se encuentra entre el estado de Hidalgo y el estado de Querétaro. Nosotros tuvimos que cruzar prácticamente toda la ciudad para llegar al punto de salida. Recuerden siempre manejar con precaución, la verdad es que siempre y en todos lugares hay gente que no se fija y pues bueno, tienen una manera de conducir un poco salvaje. Les sugerimos que siempre manejen con calma y usen el equipo adecuado. Creo que esto tal vez ya es información de sobra, pero bueno, si son nuevos saliendo a carretera, recuerden siempre revisar bien sus motos y pues nunca está de sobra ir cargando gasolina en cada gasolinera que encuentren. Es mejor que carguen varias veces a que en algún punto del camino se queden sin gasolina. También esas paradas en las gasolineras pueden ser un buen momento para descansar y para refrescarse. Estamos justo ahorita como 10 kilómetros antes de llegar a Tula. La verdad es que la carretera no es la mejor. No les recomendamos tanto la ruta que tomamos. Se las vamos a poner ahí en el video, bueno, la van a ir viendo. Y pues nada, no llevamos nada gastado todavía en casetas porque es libre. Ya acercándonos a la presa, hay caminos de que se disfrutan bastante. La verdad es que hay caminos empedrados, hay terracería, un poquito de off-road. Digo, hay distintas maneras de llegar a la presa y la presa es una presa muy grande, entonces pues sí, sí les recomendamos que visualicen bien a qué parte de la presa quieren llegar. Nosotros llegamos a la parte de Zibanza, que es fácil de encontrarla en el mapa. Fue un poco complicado porque llegamos totalmente por el otro lado y prácticamente todo el recorrido que hicimos lo hicimos en terracería. Pues para las motos que traíamos, que venían varias 250 y algunas que pues no están destinadas al off-road, creemos que es una ruta pesada y pues sí, las motos lo pueden resentir. Por Zibanza, te cobran una pequeña cooperación de 20 pesos para poder estacionarte al pie de la presa. Para los que son nuevos en esto, la sensación de tener el aire en la cara mientras vas pasando por paisajes de este tipo es inexplicable, la verdad. Te genera una energía y una emoción indescriptible. Por eso es que los invitamos a que lo hagan. No se queden con las ganas de salir, inténtenlo, vale muchísimo la pena. La verdad es que llegando al lugar es espectacular ver la presa y bueno, pues los dejamos con estas imágenes para que lo puedan ver ustedes mismos. Se puede practicar la pesca deportiva. De hecho es un lugar muy muy famoso para practicar la pesca de lobina. Incluso en los alrededores hay lancheros que te prestan sus servicios para llevarte a pescar o para simplemente dar un paseo alrededor de la presa. Hola, ya estamos en Zimapán. Como pueden ver, pues es una presa muy muy grande. La verdad es que el lugar está muy bien. Ya para llegar aquí hay pues muchas curvas, una carretera muy a gusto, la verdad.
La verdad es que sí está difícil la ruta, muchísima arena. Incluso una de las motos con las que veníamos se cayó 3 veces. Entonces, pues sí les sugerimos buscar una ruta que sea adecuada para su moto. Sí, que de alguna manera también pues puedan disfrutar y no se haga tan pesado. Nosotros hicimos pues prácticamente 7 horas de Ciudad de México para acá. También hay una isla aquí donde pueden hospedarse. Hay albercas, son cabañas. La verdad es que el concepto está muy, muy padre. En realidad, ya estando aquí, se siente que vale totalmente la pena venir. Entonces, más bien la sugerencia es, pues, busquen rutas alternas. Tal vez venir por la cuota sea una mejor opción para venir aquí. A menos que, pues, si les gusta la aventura y les gustan las motos doble propósito, pues entonces puede ser una súper, súper salida, una muy buena aventura. Nada más, básicamente, Sando es un lugar muy bonito. Tráiganse al niño, a la niña, a la novia, al amante, lo que sea. Pero sí es cansado, sí, un poquito, pero que le gusta andar en moto y más con los amigos, traerse la banda, te la pasas genial, te la pasas increíble. Y recuerden compartir, nos vemos en el siguiente video. Chao. Y a rodar. Nosotros tomamos carretera de regreso a las 6 de la tarde más o menos. Sí les recomendamos que, de ser posible, salgan más temprano, ya que pues toda la parte de la salida hasta San Juan del Río pues son curvitas y la carretera no está muy bien pavimentada y pues de noche complica un poco las cosas. De regreso decidimos regresar por la cuota, ya que la ruta que habíamos tomado originalmente pues era demasiado complicada para hacerla de noche. En el tema de las casetas, gastamos 96 pesos por moto. Mi moto gastó más o menos 180 pesos de gasolina y la verdad es que desde mi punto de vista vale muchísimo la pena venir y tener esas vistas majestuosas de la presa y el atardecer. La verdad es que te llevas un muy buen sabor de boca y una gran experiencia de lugar. No depende de la moto que tengas. En realidad no necesitas mucho dinero, lo que realmente necesitas son ganas de hacer las cosas y de vivir este tipo de experiencias. Normalmente el miedo es lo que más nos detiene. No es tanto la moto, no es el lugar, no es el tiempo, no es el dinero. Normalmente el miedo a hacer las cosas, a veces al hacer las cosas solo, es lo que más nos detiene y nos priva de ver este tipo de lugares. Vale totalmente la pena hacerlo. Y no porque tengan una moto de baja cilindrada quiere decir que no pueden hacer este tipo de rutas. Entonces, pues creo que no hay pretextos a veces para decir que no se puede salir y que no puedes llegar a donde tú quieras. Es cosa de que tú lo desees y de que realmente te lo propongas. Pero nos gustaría pedirles que se suscriban y le den like. La verdad es que nos ayudaría muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos, que creemos que a muchos les puede servir y puede ser de utilidad para que se animen a hacer este tipo de rutas.